Bienvenidos a los cronistas del rap. Con nosotros en el día de hoy, directamente desde Richard, tenemos a nada más y nada menos que a Rupert, el dinámico. Bienvenido a RD, mi hermano. Dios, amén, amén. Rupert, ¿tú sabes qué me dicen? Que Jay Khalil te conoció y está preparándote una demanda por el dinámico. Sí, tenemos un dinámico. No, 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 una anécdota. De verdad que mi respeto siempre a Jay Khalil. Para mí un... Claro, no, no fue checha, señores, fue checha. Cuando yo estuve apartado, yo hacía producción musical. Ok. Entonces, yo usaba, Dinámico fue el nombre que me dieron. Entonces, cuando vengo a los cristianos, pues se quedó, lo deletreamos diferente. Pero para mí es un honor. Y él es el dinámico. Claro, no, a nivel de copyright tenemos el dinámico y este sin el dinámico. Y se escribe diferente. Rupert, ¿qué te motivó a ti a hacer música urbana? ¿Desde cuándo tú tienes eso de hacer esto? No, yo empecé con música tropical primero, cuando era chamaquito. Música tropical, salsa, merengue, y después empecé a escuchar el hip hop cuando me mudo para Massachusetts. Ahí estaba el movimiento de los 90, de Wu-Tang, esa gente de los duros, y ahí empecé a buscar cómo hacer pista. Pues yo empecé por pista y después le escribía, hacía lo que llaman en inglés ghostwriter. Escribe para otros artistas. Entonces, una vez en el estudio en Puerto Rico, de Yomo, Polaco, toda esa gente, pues me empecé a dar la piquiña de meterme al mundo. Pues yo lo estaba escribiendo, Marco, el seguro y también grabar. Ah, pero qué bien. No, y se nota que a ti te gustan los sonidos tropicales, porque tu canción Agua de Coco, por ejemplo, es una canción que tiene esos sonidos tropicales, y escuchando tu repertorio, las canciones que tú tienes así colores tropicales. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito con hacer música cristiana? ¿Cuál es tu meta? Porque cada quien tiene un propósito diferente. ¿A qué público tú quieres llegar? Mira, pues es un poco raro, pero yo creo que la gente que sea real, la gente que no, que está cansado de ponerse una máscara dentro de la iglesia o fuera, de esa gente que quiere gozarse lo que está escuchando y quiere escuchar un buen contenido, a ellos que me dirijo. Pero, y ha habido desde niño hasta adulto. Y eso pues me llena de gozo, porque realmente nosotros somos cartas abiertas. Se supone que el que componga música esté componiendo y compartiendo lo que ha vivido y las experiencias reales. A eso es lo que le estoy tratando de llegar, a lo que Dios me entregue. Ante un mercado tan saturado musicalmente hablando, tú que vienes tiempo trabajando en la música, ¿entiendes eso? Diariamente artista nuevo, diariamente miles de música nueva. ¿Cómo piensas tú conectar con el público ante tanta oferta que tenemos día a día? Mira, ha sido bien raro, porque yo no me paso en las redes. Y eso es como que una ley hoy en día, que tú tienes que estar poniendo contenido. Sí, contenido constantemente. Y el Señor ha sido literal, no por soñar, no por ser religioso ni nada, pero literalmente todo lo que me ha llegado ha sido por parte del Señor. Me tiran, me dicen, mira, vamos a hacer un tema, o me tiran para que haga un concierto. Y de verdad que yo he entendido de que si yo lo hago por mi fuerza, quizá lo daño. Wow, increíble. ¿Tu meta para este 2024 en la música? Seis temas solo. Ya tengo varios featuring que se están trabajando y videos, pero quiero hacer seis temas solo. Me he propuesto seis temas solo. Solo. Featuring, esos featuring que está trabajando por ahí van aparte de los seis temas. Correcto. Hay gente que conozcamos, que el público conozca, que puede despertar la curiosidad a la gente. Se están hablando varios temas que todavía no se han cuadrado. Lo que sí se han cuadrado son con Diamond el Científico. Es duro, Diamond. Con un muchacho que se llama Liam, que es de allá de Puerto Rico. De Florida. Que es tremendo, Showtime Production.
y estoy tratando de ver si por fin hago otro tema con Michael Pratt y con el Libre del Voice. Ah, duro. Y no has pensado tú, ya que tú estás en Miami, me habla que un muchacho de Miami, un chin de Spanglish, algo. ¿No has pensado tú incursionarte en esa área? Flow Spanglish o algo así. Sí, o ya tú tienes cosas. Usualmente los temas yo siempre trato de tirar algo en inglés, porque la mayoría de la juventud que le he estado ministrando y todo eso son en Estados Unidos. Sí. So, usualmente tiro mi Spanglish, pero me gustaría hacer algo con personas que yo respeto y llevo mucho, con Ada, a la vez. Ah, muy dura, pero you can call me Ada. Con Nico, yeah, you can call her Ada. Me gustaría hacer algo con Nico otra vez. Duro. Así, personas así, a Neely Brown. Neely Brown, sí. Que excelente. Está trabajando esa persona durísimo. Que compartimos fuera de la cámara, y el esposo, fuerte abrazo. Personas así, Kenny Rivers, otro artista que está. La está aplicando fuertísimo. Sí. So ese corillaje de allí, de Cardic, saludos a Cardic. Una estrella. Yeah. Duris, no saldrían colaboraciones. Yo no sé, tú como que me das como con esta barba, este flow, como afrobeat, cositas así, que lo que tú tienes planes de hacer, tu afrito beat, tu musiquita tropical, okay. Aunque tú tienes también, tienes flow como afrobeat, pero tienes el bigotico de Camilo, entonces ahí se puede. Sí, sí, mira, esto ha sido, este soy yo. A mí me gusta como que coger moda, que aplicar algo que sea mío. Sí. Y fíjate, sí tengo algo de afrobeat por ahí. Claro, yo sé que tu voz me da el flow y la cosa. Yeah. Un afrobeatcito, flowcito, Iron High, cositas así. No, saludos a Iron, tremendo, tremendo. Pa cerrar. Rupert, ¿cómo hubo el acercamiento de tú venir a cantar aquí a Richard en República Dominicana? Pues te lo digo, fue de parte del Señor. Me llamaron cuando tenían la fecha original. Uh-huh. Fue después de haber terminado el video de No Te Quites. Y me llamaron, me dijeron, mira, Rupert, está este evento, se llama Recharge, ¿te gustaría participar? ¡Qué bro! Para ese tiempo era Cairo, Madiel y Jay. Ajá. Los tres. Y yo dije, pues claro. Y no, pero quizás tenga que abrir. ¿Qué importa? ¿Tú estás loco? Seguro. Ah, no, pero mira qué bien. Yes. ¿Dónde, dile a la gente, dónde puede escuchar tu música? ¿Dónde puede seguirte a toda la gente aquí de los cronistas del rap? Sí, miren, fuerte abrazo. De verdad que les pido sus oraciones. Y me pueden seguir por Rupert, Rupert Oficial, todos juntos. Y estamos para servirle, mi gente. Ya usted sabe, mi gente. Check it out. Yeah.